Muy buenos días en este 2 de mayo. Seguimos avanzando en la presente semana y encantados de saludarles y tener su atención a través de este canal televisión, a través de Radio 10 Ingenio y también a través de las redes sociales y muy especialmente a través de YouTube, donde continuamos creciendo. El saludo, por lo tanto, de todo el equipo que hace posible este programa en esta jornada de miércoles 2 de junio, donde además tenemos titulares a nivel regional que indican que la pobreza sigue aumentando en el archipiélago canario, mientras que el territorio peninsular, a través de la seguridad social, se va recuperando, se va acercando a cifras de la prepandemia. Ya lo decía el propio presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, el archipiélago canario sufre de una estructura mal planteada, con un Producto Interior Bruto volcado prácticamente en exclusiva al sector servicios y especialmente al turismo. Dicho esto, vamos a saludar a nuestro compañero Gustavo Hernández en el municipio de Santa Lucía. Gustavo, muy buen día. ¿Qué tal, Antonio Miguel Pérez? Saludos, muy buenos días desde el Centro de Producción de Santa Lucía. Hoy pues vamos a contarles los aspectos más interesantes de la actualidad santaluceña y qué pasa con un reconocimiento que tuvo lugar ayer en el Centro de la Igualdad de Santa Lucía. El reconocimiento a dos jóvenes, Alexandra Medina y Ana Franco, dos mujeres que, como digo, todavía viviendo prácticamente la juventud, pero que les ha dado tiempo de ser ya referencias en materia de sostenibilidad y de luchar por lo que conlleva a tener un mejor ambiente con distintas iniciativas. Las dos se han especializado en su formación en este ámbito y ayer, pues por este trabajo que han seguido realizando y que han realizado, pues el ayuntamiento quiso tener un detalle con ellas y les reconocía públicamente. Alexandra se encuentra aquí en Gran Canaria, pero Ana está en Cádiz, donde sigue desarrollando sus estudios y a través de la videoconferencia pues también pudo recibir ese cariño y ese homenaje por parte de las autoridades políticas, ayer en un acto en el que también estaban los propios familiares de las homenajeadas. Luego lo podrán ver con más amplitud en los informativos de las 7 de la tarde y 11 de la noche. Y dos cositas muy rápidas. La primera, que ya se abre el periodo de presentación de trabajos para una nueva edición de la muestra de cortometraje San Rafael en Corto, que arrancará durante la primera semana del próximo mes de noviembre. Temática abierta, temática libre y, en este caso, siempre con pinceladas a la solidaridad y a la justicia social. E insisto, podrán obtener toda la información en la web de la Asociación Gran Angular Canarias, que es la encargada, como cada año, de llevar este evento al Teatro Víctor Jara de Vecindario. Y simplemente otra última nota que tiene, en este caso, que ver con la presentación en estos momentos en la capital Gran Canaria de una gran marcha por el pueblo saharaui, en el que también va a apoyar esa iniciativa el Ayuntamiento de Santa Lucía. También mañana, no hoy, mañana, ya tenemos más referencias sobre este aspecto que, como digo, tiene que ver con la solidaridad con el pueblo saharaui, que ha sido noticia en esta semana por ese conflicto abierto ya entre Marruecos y el propio gobierno español, pues por el conflicto velado del Sáhara Occidental. Pues bien, pues de momento el posicionamiento del Ayuntamiento de Santa Lucía, como en los últimos años, es bastante, bastante claro. Desde Santa Lucía es todo. Mañana mucho más y mejor. Dios mediante. Muchísimas gracias, Gustavo. Confiamos en ello. Estamos convencidos. Mañana más y mejor. Un saludo. Un abrazo. Saludamos ahora a nuestra compañera Teresa Hernández en el municipio de Ingenio, Centro de Producción. Teresa, muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Hoy empezamos nuestro resumen de noticias, esta conexión que hacemos a diario, hablándoles de la Feria Gastronómica Madrid de Fusión, que se lleva a cabo estos días y a la que ha acudido una delegación desde el municipio de Ingenio, encabezada por la alcaldesa de la villa, Ana Hernández. Muy típica en además Canaria, además de visitar la feria, pues entonces lo que hice yo, pues la alcaldesa está manteniendo diferentes reuniones con otras instituciones. Por ejemplo, ayer se reunía con la presidenta del Senado, con Pilar Job,
Y además se ha llevado a cabo otro tipo de reuniones, como por ejemplo con Aena, y también hemos tenido ocasión de ver algunas imágenes recogidas en el Facebook de la alcaldesa. Ahí vemos una imagen precisamente de esa reunión ayer con Pilar Llop. Y decía que, por cierto, que se le entregó un pañuelo calado por la Asociación de Caladores de la Villa de Ingenio. Decía que también se llevó a cabo otro tipo de reuniones, como por ejemplo con Aena y con el Ministerio de Cultura. Y bueno, esas imágenes que han visto en algunos momentos de esta intervención corresponden a una charla, una exposición que se está llevando a cabo en este mismo momento. Es una ponencia que lleva adelante Nabila Rodríguez, que es investigadora El café gastronómica de de la agua Villa y de Ingenio. Ahí podemos ver esas imágenes. Ahora escucharemos un breve extracto de lo que está haciendo esa ponencia. Ella está acompañada por el chef del restaurante Pícaro, Willy Ramírez. Vamos a quedarnos con unos segundos de lo que está haciendo esa intervención en riguroso directo desde IFEMA. las fermentaciones y el cabildo, la idea es traer el producto canario. Pues al final quería buscar una forma de hacer un postre que yo hago de manera tailandesa, hacerlo con producto canario. Y como no sabía cuál de los dos iba a salir mejor, hice las dos pruebas. El de yogur es un desastre, no se puede ni utilizar, pero el de leche de cabra lo podrán catar esta tarde si están en la ponencia de las 5. Haremos un postre a base de leche de cabra, pero todos los aromas son tailandeses, ¿vale? Que al final lo que quiero hacer esta tarde es hacer que con el producto canario se pueda viajar por el mundo, pero siempre respetando lo que hacemos en la isla. Y bueno, eso lo probarán esta tarde, que no lo he probado ni yo todavía porque no me ha dado tiempo, porque lo tenemos el domingo y lo he traído un poco a lo loco. Pero bueno, yo qué sé, por algo soy pícaro y hay dos platos también, el de higo con la molleja, tampoco lo hemos terminado de probar, pero bueno, las cosas salen bien si se le echa cara. Uy. Y bueno, y luego la segunda fermentación son fermentaciones inoculadas. Yo sigo haciendo mi doctorado y utilizo el Aspergillus oryzae. El Aspergillus oryzae es un hongo que utiliza para hacer el koji. Entonces lo que Bueno, pues hemos... podrán ver el resto de esta ponencia a través de la página de Facebook Saborea Gran Canaria. Como decíamos, la ponencia se denomina como la ciencia ha entrado en la gastronomía en Gran Canaria. Vamos a cambiar totalmente de asunto porque ayer se presentaba al nuevo entrenador del Club de Balonmano Ingenio. Se llama Carlos Herrera y tiene un panel de éxitos en otro equipo, en el Rocasa. Ahora afronta con ilusión esta nueva meta con el Club de Balonmano Ingenio, tal y como contaba ayer para nuestras cámaras de este canal televisión. al Ingenio con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas del mundo, para intentar dar un pasito más que nos estamos siempre quedando a las puertas e intentar meternos en esa fase de ascenso que el club quiere, que la familia del Ingenio quiere y, como no, intentar optar a meternos el año que viene en División de Honor B. Entonces, hay un grupo muy bueno, un grupo de jugadores importantes y creemos que podemos optar a ello. Vamos a intentar entrenar al 100%, a darlo todo, esforzarnos por el club para que ese objetivo se cumpla y así conseguir lo que tanto añoramos, que es jugar el año que viene o el siguiente año en una categoría más. Bueno, pues a seguir sumando categorías. Nuestra enhorabuena a ese nuevo entrenador y también al Club de Balonmano Ingenio. Hasta aquí nuestra conexión en directo desde el municipio de Ingenio. Bueno, pues toda clase de suertes para el Club Balonmano Ingenio en esa propuesta, Teresa. Muchísimas gracias, buen día y hasta mañana. Buen día, hasta mañana. Hace algunos instantes, pues llovía, aunque ligeramente, pero mojaba, sobre todo en la zona del municipio de Telde, en la franja costera. Y esta es la dinámica que nos planteaba Víctor de Pablo en un tiempo relativamente estable, bueno, en la mitad sur. Y no sé cómo calificarlo en la mitad norte de la isla de Gran Canaria. Para eso tenemos a Víctor de Pablo. Víctor, buenos días. Buenos días, compañero. Muy buenos días a todos. Pues esa situación que se va a repetir en las próximas horas con mayor probabilidad en la jornada de mañana y también el viernes por la mañana, con la llegada de un muy pequeño frente, muy deshecho, eso sí, por el norte y que especialmente va a afectar a las islas occidentales. Aquí en las islas orientales, en especial en Gran Canaria, puede lloviznar algo en la jornada de mañana, como te decía también el viernes por la mañana, precipitaciones débiles, pero que pueden ser persistentes en algunos puntos del norte de Gran Canaria, especialmente entre Teror, San Mateo, Valle Seco y la zona de Tafira. Pues bastante probable que esas lluvias, ya digo, de forma muy débil, lleguen también
hasta la zona de Ingenio, Güimes o incluso el municipio de Santa Lucía. Ya más hacia el sur es un poquito más complicado y todo depende de cuánto pueda llevarlas hacia el sur este viento alisio que va a seguir con nosotros en las próximas horas. Rachas no demasiado fuertes, pero va a seguir siendo el viento predominante hasta final de la semana y que puede hacer todavía descender un poquito más las temperaturas para las próximas horas. Puede que tengamos mínimas de hasta 2 grados menos que en el día de hoy para las próximas jornadas. Esas temperaturas que se van a mantener medianamente fresquitas para el fin de semana. Veremos un poquito más el sol ya de cara al fin de semana y todo apunta, compañero, a que para la próxima semana podríamos tener un aumento importante de las temperaturas. Ya veremos si se cumple y hasta cuánto pueden llegar esas temperaturas máximas. Todavía quedan muchos días por delante. En cuanto al mar, una situación bastante tranquila, o las típicas de este viento que reina también en alta mar, pero con un coeficiente de marea muy bajo. Las olas no van a superar el 1,5 metros de altura en el día de hoy y además tampoco tenemos mar de fondo. Así que el resumen para hoy es de cielos prácticamente despejados en la mitad sur de Gran Canaria, algunas nubes en el norte y podría llover a partir de esta noche de nuevo. Ya saben, para mañana es altamente probable que en todos los municipios de la comarca puedan caer ligeras precipitaciones, especialmente cuanto más se acerque la tarde y noche del jueves, y veremos a cuánto pueden alcanzar esos registros, cuánto pueden llegar en el norte de Gran Canaria. Yo creo que en la zona de Teror se pueden registrar en las próximas horas datos de 7, 8, 9 litros por metro cuadrado, y bueno, para estar en un mes de junio, pues no estaría nada mal tampoco. Bueno, pues Víctor, voy a competir un poco contigo para ver si a lo mejor lo expreso de otra manera y también se entiende. Moja, pero no ha dado para lavarme el coche. Bueno, la de mañana igual sí. Depende de dónde tenga usted el coche aparcado. Muy bien. Pues lo tendré en cuenta y aguanto un poco. Sí, puede ser que mañana en algunos puntos de Gran Canaria dé suficiente como para no tener que regar las papas en un par de semanas, que no está nada mal. Lluvia muy débil, pero persistente durante gran parte de la jornada. Y por cierto, compañero, me lo comentabas hace una semanita, ese titular que hoy en Diario de Avisos, creo, si no me equivoco, que vuelve a estar presente en cuanto a la temporada de huracanes en el Atlántico y a esa presencia de Canarias en medio de la temporada de huracanes, bueno, donde hemos estado siempre, no nos han cambiado de lugar y los huracanes tampoco cambian de lugar, ni su procedencia ni su final habitual, que suele ser el Caribe. No entendemos exactamente por qué de repente esta situación de alerta a Canarias por situación de por previsión de paso de huracanes, cuando es imposible de predecir. Es imposible de predecir tampoco si la temporada de huracanes va a ser más intensa o no. Y bueno, nos alegramos, ya te decía la semana pasada, si no me equivoco, o hace dos, que Canarias esté en el punto de mira del Centro Nacional de Huracanes, porque al final quiere decir que nos van a tener en cuenta y que nos van a estudiar bien, y ya está. Pero nada más, no se me alerten ni se me alarmen, porque si va a suceder, va a suceder igual. Si va a pasar un huracán por aquí en los próximos meses, pasará exactamente igual. Eso sí, previsión ninguna. Es imposible saber si eso va a ocurrir o no. Ya no gustaría saber en todo el planeta con antelación si va a pasar un huracán o no, si es más probable o menos probable. Eso, por desgracia, no se puede saber. No se puede saber la previsión a más de 3 o 4 días con seguridad como para saber cómo va a ser la temporada de huracanes en el Atlántico que termina en el mes de diciembre. Bueno, siempre se ha dicho con estas informaciones que se debe al calentamiento del agua y al comportamiento climático más tropical del archipiélago canario, pero también informar es dar tranquilidad. Porque en cierta medida estamos muy acostumbrados de que lo que es noticia es lo negativo, pero lo bueno nunca llega a ser noticia. Víctor de Pablo, muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta mañana, buen día, gracias. Hoy ponemos toda nuestra atención en el municipio de Valsequillo porque ayer tenía lugar la visita del vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, que por motivos de pandemia, él lo explicaba, ha tenido que ir posponiendo no solo esta visita, sino a otras localidades del archipiélago canario. Pues bien, Román Rodríguez especialmente hacía incidencia en la actual situación del centro de salud y la necesidad de renovarlo de cara a los intereses de todos los vecinos de Valsequillo.
Hoy hemos visto con el alcalde necesidades diversas del municipio. A mí me parece, como siempre, de las claves la mejora de las infraestructuras en materia de salud. Hay una pretensión desde el año 6-7 de reformar y ampliar el centro de salud. Lo veremos ahora, ya me explicó las cuestiones básicas. Yo creo que estamos en condiciones de analizar, de recuperar el proyecto. Estamos hablando del año 6-7, o sea que estamos hablando 15 años después. Recuperaremos el proyecto de ampliación, lo actualizaremos y discutiré con el consejero y con el director del Servicio Canario de Salud la necesidad de colocarlo en el próximo año en el presupuesto. Luego hay necesidades del municipio que a mí me parecen importantes, aunque la responsabilidad ahí tendrá que ser compartida de todas las administraciones suprainsulares. Una de ellas son las nuevas oficinas municipales. Creo que la ubicación actual de las instalaciones municipales dispersas es ineficiente. Yo creo que este es un municipio que merece una instalación, digamos, bien dimensionada, moderna, para los próximos 50, 60 años. Y ahí vamos a, primer asunto es buscar un mecanismo para financiarle el proyecto, que tiene su importante cantidad. Y luego... Bueno, las palabras de Román Rodríguez en relación a las posibles, a las futuras nuevas instalaciones municipales, es decir, al nuevo ayuntamiento ante la situación que vive Valsequillo actualmente de servicios desperdigados de carácter municipal. También hablaba Román Rodríguez sobre la agricultura de Valsequillo, conocido Valsequillo evidentemente por el almendro, pero también volcado en el cultivo de las fresas. En este sentido, buenas noticias para los valsequilleros. En una visita que retrasamos por la pandemia, como otras muchas visitas porque esta condición de salud pública obligó a cambiar agendas y comportamientos, pero yo creo que expresa esta recuperación de la normalidad, volver a institucionalizar estas visitas que siempre ayudan a interpretar mejor los problemas locales. Yo quiero destacar, antes de valorar las conversaciones con el alcalde y con la corporación, un trabajo que hicimos en el último año que yo creo que es muy importante para la economía del municipio, que es la protección de las fresas. Valsequillo es un municipio que lo identifica muchas cosas, una de ellas la producción de ese fruto tan apreciado, y que después de una propuesta del ayuntamiento, de la mano de los agricultores, logramos incorporar en el AIEN pues, ese arbitrio para proteger la producción propia, y creo que esta es una manera de concretar la colaboración entre los agricultores, el ayuntamiento y en este caso el gobierno y el parlamento, porque esta fue una propuesta que hicimos todos los grupos parlamentarios, que aprobó el gobierno de España, que aprobó el Parlamento Europeo, que aprobó la Comisión Europea y aprobó el propio Consejo Europeo. Bueno, pues se trata de proteger a la fresa de Valsequillo frente a importaciones, precisamente con ese gravamen del AIM. Román Rodríguez, como vicepresidente del Gobierno, también hablaba de otras necesidades del propio municipio. Y luego hay una instalación que yo conozco porque conseguimos hace unos años 1 millón de euros, que es la instalación deportiva, que habrá que, aunque ya tiene un presupuesto de 2 millones, habrá que intentar mejorarlo. Y luego hemos visto asuntos diversos, desde el teatro a una instalación que es bien de interés cultural, ese patrimonio, ese cuartel, el Colmenar, que lo evaluaremos, ¿no? Lo evaluaremos. Tomo nota porque nos han hecho un dossier sobre el tema. Hay asuntos que son solo responsabilidad del gobierno y esas se cumplirán, y hay asuntos que son responsabilidades compartidas, donde el Cabildo Insular y la propia Administración General del Estado tiene que seguir contribuyendo, pero lo más importante es que tenemos un canal abierto de comunicación con todos los municipios, pero de manera especial con Valsequillo. Conozco al alcalde, a los concejales, y por lo tanto estamos ante un equipo de gobierno muy comprometido, muy de aquí, que como siempre digo, combinan bien modernidad y tradiciones, y van a tener a su lado, sin duda ninguna, el gobierno de Canarias. Noticias, por lo tanto, para Valsequillo, y Francisco Ata, como alcalde, decía lo siguiente. De lo más importante para nosotros es el retomar la ampliación del centro de salud de Valsequillo, ¿no? Yo creo que es una infraestructura absolutamente necesaria, poder ampliar los servicios que se presta en Valsequillo. Tenemos una población de cerca de 10.000 habitantes, que los fines de semana incluso absorbe en torno a 15.000 habitantes, municipio que
que recupera población que ha salido de Valsequillo al mundo laboral, a otros aspectos, y que vuelve los fines de semana y que convive junto con una planta alojativa que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años y que de alguna forma hace necesario esa mejora sustancial, importante, que existía ya desde el año 2006-2007 en la planificación del gobierno de Canarias, y que la anterior crisis paró la inversión, pues recuperar esa actuación en el municipio, ¿no? Y por otro lado, pues le hemos puesto sobre la mesa ámbitos estructurales, como bien decía antes el vicepresidente, respecto a la mejora de la atención al ciudadano en el municipio de Valsequillo. Tenemos toda la parte administrativa del ayuntamiento dispersa en distintas instalaciones y ya tenemos una ubicación con una adquisición de suelo que hicimos en el mandato anterior y que pretendemos ahora, pues, redactar el proyecto para buscar los fondos necesarios para afrontar esa infraestructura necesaria para la atención al ciudadano, pero también que va en consonancia con la zona comercial abierta del municipio, y es crear un aparcamiento importante, disuasorio, en torno a esa zona comercial para seguir dinamizando los comercios y la industria en el municipio de Valsequillo y la actividad que día tras día, año tras año, hacemos de ferias, eventos y demás. Hoy tenemos, al igual que hacíamos en la jornada de ayer, línea abierta con IFEMA, con el recinto ferial de Madrid, en relación a Madrid Fusion 2021, donde se estaba mostrando, ayer ya tenían una muestra precisamente, valga la redundancia, de productos como el pan de Amaro y otras cuestiones de interés. Ayer intervenía el propio concejal de Empleo del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, Domingo González Romero, al igual que Amaro Rodríguez, como máximo representante y cabeza visible de la panadería tradicional de este municipio. Han visto también en la entrada informativa de nuestra compañera Teresa Hernández esa emisión en directo de Nabila Rodríguez con su ponencia. Nabila tiene el grado de Ingeniería Técnica en Química y máster en Ciencias Gastronómicas. Precisamente en el desarrollo de esa ponencia continúa, y nuestra compañera Obdulia Artiles tenía la oportunidad, previamente, antes de comenzar este programa, de charlar directamente con Nabila Rodríguez y sus impresiones sobre Madrid Fusion 2021. Esta era la conversación. Un día más nos transportamos hasta la capital de España, más concretamente hasta el recinto ferial IFEMA en Madrid, porque se celebra estos días una nueva edición de Madrid Fusion. Allí se encuentra Nabila Rodríguez Valerón, ella es carrizalera del municipio de Ingenio, y en la jornada de hoy está participando precisamente en lo que es esta edición de Madrid Fusion. Nabila es grado en Ingeniería Técnica Química, está también, pues, realizando el doctorado en Ciencias Gastronómicas, y recordemos que también fue noticia por participar en el proyecto de investigación entre el Basque Culinary Center y la Universidad de Harvard, desarrollando ese sexto sabor al que se denomina Kokumi. Nabila Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Es un placer saludarte, y máxime para que nos cuente precisamente todo eso que estás estudiando, que estás investigando, que estás desarrollando, y que hoy, pues, digamos que vas a darlo a conocer entre los profesionales del sector. Investigo sobre gastronomía, en el caso, como hice el máster en ciencias gastronómicas, y ahora estoy haciendo el doctorado y sigo con el mismo tema, que es el kokumi. Y bueno, mi participación aquí, voy a hablar con un chef, Willy Ramírez, que es del restaurante Pícaro en Las Palmas, porque hemos estado colaborando y haciendo, pues, diferentes tipos de fermentaciones, que al final de lo que yo estudio el kokumi a través de las fermentaciones. Y bueno, aplicarlo al final al producto canario, que al final, los microorganismos
que hay en Gran Canaria no, es completamente diferente al resto. Entonces es un poco también como, el tema de Madrid Fusión este año, es territorio. Bueno, es producto, es paisajes, pero también son esos microorganismos que no vemos, que da sabor y da aroma a través de las fermentaciones. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar en Madrid Fusión. Nabila es uno de esos tantos embajadores de la gastronomía de Canarias y de Gran Canaria en concreto en el mundo, y esta investigadora gastronómica se encuentra en la actualidad en Copenhague. Nabila, ¿cómo se lleva eso de estudiar, de investigar en la distancia y nunca desvincularte de tu tierra? Bueno, yo siempre he querido estar sin vinculada, por eso siempre estoy con proyectos cerca de con todos los cocineros, y bueno, con los pocos cocineros que conozco en Canarias, pero sí que al principio es un poco duro, porque al final yo echo de menos Carrizal. Entonces siempre tengo, actualmente estoy en Copenhague, y bueno, siempre intento estar vinculada, haciendo algún proyecto con alguien, porque al final estoy convencida y soy fiel a la gastronomía canaria, y hay que darle visibilidad en el mundo. Y ya para no quitarte más tiempo, Nabila, ¿qué supone pues esta participación en un encuentro como es Madrid Fusión? Pues la verdad que muy nerviosa, que empiezo ahora dentro de una hora, pero muy contenta, porque al final es un poco también dar a conocer lo que hago, que al final soy esa parte en la gastronomía que poco se entiende todavía, es una posición bastante nueva, pero bueno, y darme la oportunidad de poder hablar de lo que hago aquí en un congreso como este, pues la verdad que muy contenta, muy ilusionada y muy nerviosa además. Pues nosotros por nuestra parte, además de darte las gracias por atendernos en estos minutos, pues deseamos que vaya todo muy bien. Suerte, bueno, desearte suerte sí, pero el trabajo está hecho, por lo tanto yo creo que ya la suerte está y el buen resultado están garantizados. Nabila, lo dicho, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos pronto poder tenerte por aquí. Pues muchas gracias, sí, pues con muchas ganas de ir. Muchas gracias. Gracias a ti, buen día. Hasta luego. Bueno, pues esta era la conversación previa al comienzo de este programa realizado por Obdulia Artiles con Nabila, que echa de menos, pues, Carrizal, que echa de menos su tierra. Se mostraba nerviosa, pero también hemos visto un trozo ya de su ponencia posterior a esta conversación, donde los nervios han desaparecido y habla con toda normalidad y fluidez de algo que es absolutamente novedoso, como es la aplicación de los microorganismos, en este caso los hongos, para dar sabor especialmente y olor a la gastronomía canaria. Vamos a cambiar de tema, la fotografía. El primer daguerrotipo se llevaba a cabo en los años 20 del siglo XIX, 12 horas de exposición para captar un tejado, pero la revolución de los daguerrotipos y la fotografía ha sido importantísima, sobre todo especialmente en el siglo XIX, con la incorporación de fotógrafos y personas que llegaron al archipiélago canario, y precisamente de ello va el siguiente reportaje de nuestra compañera en Santa Lucía, Soledad Álvarez, que habla con Gabriel Betancor, autor del libro sobre la fotografía en Gran Canaria 1840-1940. Saludos, Antonio Miguel, y saludos a los que estén ahora mismo viendo el Magazine Sureste contigo. Efectivamente, me encuentro aquí en la Casa de la Cultura Saro Bolaños. ¿Quién no le da cierta nostalgia, cierta gratificación, cierta, no sé cómo lo definiría, cuando vemos una fotografía que nos cuenta una historia? Porque todas las fotografías tienen su historia y tienen sus momentos. Y si miramos tiempo atrás, pero mucho tiempo atrás, hay una serie de fotografías muy bonitas y muy buenas de la historia de Canarias, que gracias a una persona
que ha trabajado en ello como fotógrafo y muchos años recopilando, gracias a esta persona podemos hoy disfrutarlas. Él es Gabriel Betancor, está aquí conmigo y nos va a hablar un poco de este libro que presenta y que va a ser un libro de futuro para próximos días y para próximos meses y para siempre, que ustedes pueden adquirir incluso. Un libro que nos trae la historia de la fotografía, Gabriel, desde el año 1840. Así es. Buenas tardes a todos los televidentes de Canal Sureste. Encantado de estar aquí en Vecindario. Y bueno, vengo a presentar este libro que se titula La fotografía en Gran Canaria de 1840 a 1940. Hacemos un repaso a través de las fotografías, son unas 210 fotografías, la mayor parte de ellas inéditas. Y a través de ellas vamos haciendo un recorrido de cómo ha ido cambiando la isla, la vida social, política, económica, el paisanaje, el paisaje. A lo largo de 100 años, que son los que tardó la isla de tener 43.000 habitantes a tener 840.000. Y yo les invito a, bueno, que compren el libro porque hay que pagar facturas, pero además de eso, a que miren y saquen sus propias conclusiones a través de esta selección de 210 fotografías. Yo, la verdad, fotógrafo no soy. Si hace falta que alguien saque una foto desenfocada, me llaman a mí. Yo soy doctor en Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Las Palmas y trabajo desde hace 20 años como técnico de fondos audiovisuales en el Cabildo. Pero eso te ha llevado a recopilar todas estas fotografías, ¿no? Efectivamente. Soy el responsable del Archivo de Fotografía Histórica de Canarias, donde ahora mismo custodiamos cerca de 1.000.000 de registros fotográficos. Y bueno, mi trabajo me ha permitido, claro, durante años viendo fotografías, pues reflexionar alrededor de esto y entender cómo ha ido cambiando la isla a través del documento fotográfico. Piensen que fotografía es exactamente escribir con la luz. Es un legado del siglo XIX. Los humanos tenemos la costumbre de conservar y transmitir la cultura desde que nos bajamos de los árboles. Por eso hay inscripciones en cuevas. Hay cuevas pintadas, como la que tenemos en Gran Canaria. No sabemos bien qué significan esas pinturas, pero lo que está claro es que aquella gente quiso transmitir su forma de entender el mundo, ¿no? Y hace como unos 7.000 y pico años aprendimos a escribir con texto en Oriente Medio. Hace 180 aprendimos a escribir con luz en Europa. Y la fotografía se presentó en agosto del 39, de 1839 en París, y en octubre ya estaba en Canarias, casi llega para las fiestas del Pino. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos un patrimonio fotográfico histórico muy rico, muy variado, y que si hacemos un trabajo archivístico sobre él, podremos mantener una ventana abierta al pasado, y nos asomamos por ahí y vemos cómo era la vida social de hace 100, 50, 75 o 180 años, ¿no? La verdad es que las fotografías inspiran, no sé, una tranquilidad, una paz, un sosiego en lo que es el ambiente canario, en todo, ¿no?, en el paisaje. Supongo que ha sido un trabajo de envergadura, no solo recopilar, sino ordenar y clasificar. Bueno, ha sido un trabajo más de envergadura estar recogiendo tomate en un invernadero en Juliana Boni, como estuve durante años. Es un trabajo. Este trabajo hay que entender que lo que nos mueve, lo que me mueve a mí, no es nostalgia por lo pasado. No es cultivar nostalgia por el pasado, ¿no? ¿Será que yo me siento nostálgica hoy y al verlas todavía más? Bueno, está bien, te felicito. A mí lo que me mueve es la esperanza por el futuro, ¿no? Porque he comprendido, tal cual señala las Naciones Unidas desde hace 35 años, que la labor archivística sobre el patrimonio fotográfico y audiovisual es la única manera de poder entender completamente el siglo XX. Y que las generaciones futuras, si no tienen estos recursos, sus sociedades resultarán empobrecidas desde el punto de vista cultural. Y eso es lo que me anima y lo que me trae aquí a visitar esta tarde. Pues, doctor Gabriel Betancor, muchísimas gracias. Si lo dices así. Pues sí, es que no es para menos. Ni que fuera cura, solo soy doctor porque he estudiado. Oye, buenas tardes a todos los televidentes de Canal Sureste y muchísimas gracias por la entrevista, ¿eh? Gracias a ti y nada, ya tendremos ese libro muy en cuenta y seguiremos pendientes
de este trabajo tan maravilloso que haces, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues a ustedes emplazarlos a que adquieran este libro, porque la verdad, las fotografías son, cuentan una historia, cuentan una vida y todavía más. No puedo decir más nada, Antonio Miguel. Lo entendemos, Sole. A veces, pues esas imágenes de nuestra propia isla que cuentan no una, sino miles de historias, pues nos llegan al corazón, y sobre todo también en tiempos ahora, en el siglo XXI, donde tanto imágenes fotográficas como vídeos se asoman a la inteligencia artificial, de tal manera que podemos ver, previo a un trabajo tecnológico importante, vídeos como si fueran filmados prácticamente el mes pasado, pero vídeos que corresponden al siglo XIX, a finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. La tecnología está ayudando precisamente para redefinir esos contornos, esas imágenes, rellenar huecos y tener un resultado absolutamente asombroso de lo que estábamos acostumbrados siempre a ver, que era pues esas imágenes a trompicones, llenas de ruido. Lo mismo pasa con la fotografía, y hay mucho que aprender, sobre todo del esfuerzo que se ha hecho en la isla de Gran Canaria, como por ejemplo el esfuerzo del Cabildo de Gran Canaria en la reforestación, cuando tenemos imágenes antiguas de la zona de los Llanos de la Pez y en el entorno del Roque Nublo, sin un solo pino canario. Recuerden que desde la conquista castellana, la isla de Gran Canaria perdió el 99% de su masa forestal en favor de la agricultura. El Cabildo hizo un gran esfuerzo, sobre todo en los años 50, 60 y 70 especialmente, también en los 80, de reforestación de la isla de Gran Canaria, como tantas otras imágenes que pueden llegarles al corazón de un pasado que precisamente nos pertenece a todos nosotros, como también nos pertenece el carácter en todos los aspectos de la Villa de Ingenio, porque con este siguiente reportaje solamente decimos siéntela. Para, respira, siente. Es un nuevo amanecer en la Villa de Ingenio, que con su luz nos va mostrando la belleza de nuestro entorno. La naturaleza se abre paso desde la costa, subiendo colinas, calles empedradas, girando por rotondas, pasando por parques, senderos y barrancos, hasta llegar a la cumbre. ¿Nuestras zonas verdes aportan color y vida? ¿Nos ayudas a conservarlas? El Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, trabaja diariamente en tareas de limpieza, desbroce, poda, plantación y cuidado de todos estos espacios para que conserven su encanto y para que toda la población pueda disfrutar de sus mágicos rincones. Pero de nada sirven estos cuidados si no velas por nuestro paisaje, por nuestro patrimonio, un patrimonio que es de todos y de todas. Las malas prácticas, la desidia, el vandalismo no solo estropean el entorno, sino que tiran por la borda mucho trabajo, esfuerzo y dinero. Estos actos hay que prevenirlos respetando las normas de convivencia, pero también hay que denunciarlos. Nuestros parques son testigos de las risas, la energía y los juegos de nuestros niños y niñas, de las confidencias de nuestra juventud, de los paseos y charlas de nuestros mayores. Son lugares para disfrutar, para compartir, para convivir con respeto hacia los demás y en armonía con el entorno. Bueno,
una invitación al civismo y también al disfrute del municipio. Y en la jornada de hoy también hemos hablado, al igual que hablamos de otros municipios de esta zona de la isla de Gran Canaria, especialmente hemos hablado y nos alegra mucho del municipio de Valsequillo. Escuchábamos varias intervenciones del vicepresidente del gobierno canario, Román Rodríguez, que además hablaba de las buenas relaciones con Valsequillo, con pleno conocimiento de su alcalde, de los concejales y sobre todo de un municipio que tiene pendientes diversas cuestiones de mejora de cara a la ciudadanía. Saludamos a su alcalde, Francisco Ata. Don Francisco, muy buenos días. Muy buenos días. Y enhorabuena, bueno, enhorabuena, es tarea del gobierno, evidentemente, velar por los derechos de todos los ciudadanos, pero enhorabuena por una visita que se ha ido posponiendo, desgraciadamente, por la pandemia. Sí, una visita que habíamos solicitado hace ya tiempo, tratando de volver a recuperar algunos asuntos fundamentales para la mejora de la calidad de vida y de los servicios del municipio, y que, bueno, hemos podido... en este caso tener y celebrar esa visita ayer, y muy contento, ¿no?, desde el punto de vista de la buena relación entre el gobierno de Canarias, en este caso desde el vicepresidente, que acogió con muy buena voluntad todas y cada una de aquellas propuestas que eran de competencia autonómica, pero también en algunos casos buscamos la colaboración también de ellos para abordar otras problemáticas municipales y bueno, esperando ahora que todo eso vaya avanzando y de alguna forma se conviertan en hechos reales de cara a eso, ¿no? A atender las peticiones, a las necesidades de este municipio, ¿no? Bueno, decía el propio vicepresidente del gobierno que Valsequillo ha sabido conjugar tradición y modernidad. Hablaba del cultivo de las fresas, de la protección a través del AIEM, eso lo dejamos claro. Tal vez su mayor preocupación es sobre todo las instalaciones del centro de salud, una mejor atención sanitaria, alcalde. Sí, bueno, la atención sanitaria del equipo sanitario profesional que hay en el centro, eso no lo ponemos en duda. Además, hemos hecho un trabajo en estos últimos meses, ¿no?, y fundamentalmente con esta pandemia, yo creo que de colaboración mutua, de tratar de hacer llegar a esta población de Valsequillo en general pues esa responsabilidad compartida cívica, y así ha sido, ¿no? La verdad que el trabajo incansable de todo el equipo sanitario del municipio no nos ha puesto en duda, y todo lo contrario, han hecho una labor por encima de lo que se le pide a un profesional, y atendiendo en mayor medida pues esta situación excepcional que estamos viviendo todos, ¿no? Pero es verdad, es decir, nos preocupa la infraestructura, ¿no? Era una necesidad que ya estaba establecida desde los años 2006 aproximadamente, donde ya se había redactado una ampliación del centro de salud del municipio con el objeto de poder albergar pues mejores espacios y otros servicios que la población poco a poco va demandando, ¿no? Y que el aumento de la propia población, no solo en hecho y derecho, necesita, ¿no? Y hemos necesitado y hemos visto que es una necesidad prioritaria, pues le hemos puesto sobre la mesa esa ampliación, que se quedó por la crisis anterior sin poder llevarse a cabo, por las reducciones que hubo en aquel momento de muchas de las partidas que estaban establecidas para atender una situación social y económica complicada que vivimos todos en la etapa del 2008, 2009, aquella crisis financiera importante que hubo. Y bueno, la predisposición por parte del consejero ha sido absoluta, ¿no? Y la de trasladarle a los distintos responsables sanitarios de esta preocupación y de poner en los presupuestos autonómicos la partida necesaria pues para ya profundizar y llevar a cabo la ejecución de esta actuación, pues así ha sido, ¿no?, su compromiso. Yo en ese sentido absolutamente contento ya por ese
paso que hemos dado, por esa necesidad que ayer la pudo ver in situ, porque los espacios han tenido que redefinir para poder atender la situación de pandemia, de vacunación que se está llevando ahora en el municipio de Valsequillo, para el desarrollo de la atención a la población en general. Y después, bueno, ha habido otros temas que también están en el orden de nuestro trabajo y que también lo ha acogido con muy buena voluntad y esperemos que puedan ser objeto también de trabajo conjunto entre las administraciones, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, el nuevo ayuntamiento, por llamarlo, las nuevas oficinas municipales ante un servicio que está disgregado y que Valsequillo, evidentemente, merece unas instalaciones que miren al futuro, ¿no? Sí, la verdad que llevamos unos años trabajando desde una planificación muy estructural del municipio, ¿no? Con el objeto de poder reformularlo y redefinirlo no solo para los próximos 5 o 10 años, sino de cara, yo creo que para los próximos 30 o 40 años, ¿no? Con espacios que permitan pues dar un servicio digno, en este caso, de atención al ciudadano. Valsequillo tiene un pequeño municipio, un pequeño ayuntamiento, una casa consistorial en la que está solo el pleno, donde celebramos los plenos, la alcaldía, el área de intervención, el área de secretaría y de contratación, pero después todas las demás áreas municipales, como puede ser la política territorial, urbanismo, agencia de desarrollo, servicios sociales, deporte, juventud, cultura, todo están disgregados en distintas instalaciones a lo largo de lo que es el casco del municipio, y lo que pretendemos es de alguna forma encontrar un único espacio amplio, grande, que permita unir toda la y a la vez pues sea más eficaz y eficiente esa atención, ¿no? Ya tenemos el suelo, lo hemos adquirido en el mandato anterior y ahora pues lo que pretendemos es ya redactar ese proyecto junto con la búsqueda de financiación de distintas administraciones y la propia del ayuntamiento, pues para empezar lo antes posible con la obra, ¿no? Estamos hablando no solo de unas instalaciones de atención al ciudadano, una nueva administración municipal, sino también en ese solar de casi 2.000 metros cuadrados buscamos también conjugar un amplio aparcamiento que sea también referente de la zona comercial abierta del municipio y que permita pues seguir eliminando la entrada de los vehículos a las zonas comerciales para tratar de mejorarla en cuanto a la dinamización y al confort de todos los ciudadanos en esos espacios, y por otro lado los aparcamientos estén realmente cerca y permitan pues acceder a ella de forma adecuada, ¿no? Es todo un cambio estructural que viene también definido por ese centro de formación y tecnificación deportiva que estamos desarrollando en el municipio, una obra de 2 millones de euros como primera fase, donde ya el pabellón, la sede administrativa y formativa de todo lo que es el área deportivo que queremos y estamos desarrollando en el municipio se está ejecutando, pero después hay otra pata, que es la de la tecnificación, la de la residencia, que tiene un valor también incluso formativo y de investigación en el ámbito del deporte, ¿no? Y de la tecnificación deportiva, y que estamos también pues tratando de poner como segunda fase en marcha lo antes posible para terminar todo ese complejo. Varias cuestiones enmarcadas dentro de un ámbito muy complejo y que pretende pues hacer un cambio importantísimo de toda la estructura de los servicios que ofrece el municipio a la ciudadanía en general y a todos los que vienen a Valsequillo, ¿no? Bueno, no hace falta decirle al alcalde absolutamente nada en este sentido, pero las puertas de este canal televisión, como no podía ser de otra manera, están abiertas para cuando considere acudir a nuestro plató, porque hay muchas cuestiones, y hablar del futuro de Valsequillo es hablar del futuro de Gran Canaria y viceversa.
Así que le agradecemos muy mucho el que haya atendido la videollamada de este canal televisión y, por supuesto, toda clase de suertes y que se aceleren los plazos en todo aquello que es necesidad para los valsequilleros. Muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias a ustedes y así será. Intentaremos seguir informando desde este canal, que informa a la población del municipio, que informa a toda la población Gran Canaria y que pretende, pues, seguir siendo un vínculo más de cercanía con los ciudadanos. Así esperamos y muchísimas gracias. Hasta pronto. Nosotros vamos ahora a trasladarnos a la Comunidad de Madrid, a IFEMA. Saben ustedes que allí está teniendo lugar Madrid Fusión 2021, donde, entre otras cuestiones, es, digamos, de alguna manera, y nunca mejor dicho, el plato fuerte, la gastronomía. Está en comunicación con este programa Sureste Contigo la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández. Ana, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué tal? Todo por, ¿qué tal todo no sé por si ahí? ¿Me oye? Sí, se escucha perfectamente. Pues mira, bien. Por aquí, llegando prácticamente de nuevo a la feria, hay bastante gente, hay un ambiente bastante bonito con respecto a, bueno, todo la presentación de todos los productos de cada una de los, en este caso, de cada una de las comunidades que están aquí, y para nosotros Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria a través del Patronato de Turismo y de la Cámara de Comercio, Ingenio. Dentro de ese, de todas esas, de todos estos municipios que tienen productos propios que están presentando aquí. Sabemos que estamos con Amaro, que está presentando el pan de puño, realizando su pan de puño en directo, que lo realizó ayer, y hoy la parte de lo que es la sin gluten, la otra parte que él también maneja, es especialista en esto. Entonces, un ambiente muy bueno, un ambiente muy gastronómico. Sí, sin duda alguna. Además, teníamos la oportunidad de hablar previamente con Nabila Rodríguez, que también ha llevado a cabo su ponencia, que echa muchísimo de menos a Carrizal. Y, alcaldesa, pues sencillamente es crear sinergias y, como se decía ayer, una economía circular, y que sepan que tenemos un patrimonio que es un patrimonio gastronómico tremendamente interesante para el resto del país. Sí, es importantísimo crear, como dices, esas sinergias. También estuve ahora mismo con Nabila. Es importante también dar a conocer a todas las personas de nuestro municipio, darles el valor que tiene en los grandes niveles externos de nuestro, lo que es el municipio, darles a conocer a estas personas, a estos ingenienses que están demostrando, bueno, pues unos conocimientos importantes, estando en unos estudios, en unas investigaciones importantes, y además en este a nivel de la gastronomía. Y bueno, también por otra parte, crear sinergias, en mi caso particular, con, pues, todos los ministerios. He podido visitar cuatro ministerios en lo que vamos en estos dos días, para traer las necesidades de nuestro municipio e intentar conseguir soluciones para algunos problemas, pero también financiación para otros. Así que, bueno, ha sido un viaje bastante completo. Productivo, lo sabemos. Sabemos que se ha reunido con AENA, sabemos que se ha reunido además con la presidenta del Senado. Creo que nos quedaríamos muy cortos si le preguntara por ello. Si le parece, alcaldesa, pues a su regreso, con más tranquilidad, en este programa hablaremos de todos esos logros conseguidos, al menos esas vías de comunicación con los diferentes ministerios. Creo que además, sí, al lado suyo está Ramón Morales como senador. Ramón Morales, sí, aquí está conmigo también, me ha acompañado durante estos días. Perdona que me quito los cascos para pasárselos, porque él no tiene ahora mismo los cascos. Dame un segundo nada más. Por supuesto. Ramón Morales. Hola, buenos días. Senador, buenos días, Ramón.
Bueno, entiendo que satisfecho con lo que está sucediendo en Madrid. Además, estábamos hablando precisamente con la alcaldesa de la Villa de Ingenio, de todas esas gestiones, esas visitas a los diferentes ministerios, reunión con AENA, digamos que de alguna manera con la presidenta del Senado, además, con su titular, una agenda apretadísima, pero siempre en favor de Ingenio. Sí, sí, por supuesto. Yo, para mí, como senador de España, pero ciudadano de Ingenio, es un placer haber recibido esta semana en el Senado, en lo que es ahora mismo mi casa, a la alcaldesa de la Villa Ingenio. La recibió también la presidenta del Senado y pusimos sobre la mesa los asuntos más importantes y las características más importantes de este municipio, y luego la agenda que hemos hecho para que Ana pudiese exponer en diferentes ministerios problemáticas o asuntos que hay que tratar para el futuro de Ingenio. El futuro, no a lo mejor el futuro inmediato, pero sí el futuro más a largo plazo. Pero ya se quedan esos asuntos sobre la mesa, y la verdad que hemos tenido una agenda bastante intensa y la finalizamos hoy aquí en Madrid Fusión con la representación de Amaro, que es también un placer tener a Canarios por aquí. Ajá, le preguntábamos ayer a Amaro Rodríguez si se aventuraría a tener una especie de cadena de panaderías a nivel nacional. Dice que no, que lo suyo es Ingenio. Y bueno, lo comento sencillamente porque todo el mundo está encantado con el pan de puño hecho en Ingenio, y eso será mejor incluso porque tendremos visitantes, ¿verdad? Sí, sí, no, y además, una anécdota. Ayer se lo decíamos a la presidenta del Senado y me comprometí con ella, y se lo acabo de comentar a Mauro y me ha dicho que sí, sí, por supuesto. Un día que me venga para Madrid a mediodía, pues a primera hora iré a buscar pan para traerlo al Senado y que el producto nuestro sea conocido. El lunes pasado, decirte, hicimos un almuerzo los senadores socialistas con la presidenta por celebrar el Día de Canarias, que había sido el domingo, y traje un queso de Ingenio, y la verdad que contentísimos con nuestros productos, y es lo que hay que hacer, es un poco potenciar y poner en valor y estar orgulloso de lo que tenemos en el municipio, que tenemos muchísimas cosas y buenas. Sin duda alguna. Ramón Morales, prácticamente lo mismo que he comentado con la alcaldesa. En otros ámbitos, por supuesto, seguimos en contacto en este programa y esperamos que próximamente podamos charlar con un poquito más de tranquilidad. De momento, al menos darnos la enhorabuena por todo ese trabajo realizado en la capital de España. Sí, sí, yo gracias, sabes que a disposición, y tanto con mis compañeros como con ustedes, para lo que necesiten, pues es mi labor aquí, no solo es labor legislativa en el Senado en sí, sino abrir las puertas en todos aquellos ministerios, en todos aquellos organismos en los que yo pueda ayudar en pro del beneficio del municipio. Muchísimas gracias a Ramón Morales como senador por la isla de Gran Canaria. También muchísimas gracias a Ana Hernández como alcaldesa de la Villa de Ingenio por habernos atendido. Decía que muchísimas gracias también, alcaldesa, y tendremos la oportunidad de hablar más tranquilamente y hacer un balance un poquito más sosegado de todo lo acontecido. Pues nada, siempre a disposición del municipio, por supuesto. Recordar también que conmigo están la concejala de turismo, Pilar Arbelo, y el concejal de desarrollo local, un poco el promotor también de la posibilidad de que Ingenio estuviera en Madrid Fusión, don Domingo González, y Amaro, que lo tengo también aquí frente a mí, indiscutiblemente el protagonista de estos días. Ayer hablábamos con Domingo González Romero, también hablábamos en directo con Amaro Rodríguez y intentaremos hacer lo propio también con Pilar Arbelo. En definitiva, pues toda clase de suertes para todas las gestiones y que los beneficiados seamos los gran canarios y los ingenienses, un poco por esa gran labor que se está desarrollando con una apretada agenda estos días. Muchísimas gracias a los dos. Gracias Ingenio. Gracias Ingenio. Lo dicho. Un saludo. Nosotros ahora pasamos al Cabildo de Gran Canaria y saludamos a Juan Díaz, que es el consejero de empleo de la institución insular, también el que fuera alcalde de la Villa de Ingenio. Juan Díaz, un saludo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes prácticamente ya. Bueno, antes de comer sigue siendo buenos días, ¿no? Buenos días, sí. Bueno, alcalde, ¿qué impresión se lleva al ver a la alcaldesa en la capital de España, en Madrid Fusión 2021, al senador Ramón Morales, en definitiva viendo un poco que
la situación empieza a moverse. Hemos estado en Fitur y estamos viendo la perspectiva de un futuro, cuando hasta hace bien poco nada más que veíamos el día presente. Afortunadamente ya estamos viendo movimientos económicos, ya se están generando ya actividades. Hoy hay una buena noticia, que baja el desempleo en España en más de 100.000 personas. Ya se están llevando a cabo las ferias, donde nosotros podemos incluso proponer cuáles son los productos nuestros. Y eso, quiera o no, también lo que se pretende al final es generar movimientos económicos, generar empleo. Y en este caso, pues creo que aprovechando la ocasión para también resolver algunos problemas que tiene el municipio con algunas instalaciones en el municipio. A Madrid hay que ir, como hay que ir al Cabildo, como hay que ir al Gobierno Canario, para resolver siempre en pro y en favor del municipio de Ingenio. Yo creo que vamos, ahora ya veremos los resultados en el futuro. Bien, hay que ser optimista porque siempre hay que trabajar con optimismo, aunque las cifras no nos acompañan. Me refiero porque sí es cierto que las cifras son muy buenas a nivel nacional, sobre todo en el territorio peninsular, pero muy malas en cuanto a pobreza en el archipiélago canario. Como decía Ángel Víctor Torres, una estructura productiva tal vez mal planteada desde el pasado, con un vuelco hacia el sector servicios y turismo. Estamos pagando las consecuencias, la pobreza aumenta y se está haciendo lo que se puede. Yo entiendo que está absolutamente de acuerdo con lo que dice Ángel Víctor Torres en relación de ir cambiando poco a poco el sistema productivo del archipiélago. Efectivamente, la situación en la que estamos actualmente es la que es, motivado en este caso por una pandemia, y a Canarias por depender del turismo, y el turismo ha sido lo que más se ha afectado en este tiempo de pandemia. Evidentemente el paro ha tenido que subir de forma considerable. Yo espero que ya a partir de ahora que empiezan los movimientos, empieza a abrirse los hoteles, la restauración, ya comienza de nuevo a recuperarse la economía, a recuperarse el empleo, y espero que esto no durante este año, ya al final veremos una buena recuperación, y creo que el año 2022 pues va a ser mucho mucho mejor. Así que efectivamente tenemos que ir paliando todos los problemas que tenemos. Se ha hecho un gran esfuerzo con los ERTE, se han hecho un gran esfuerzo con la subvención a las distintas empresas, a los distintos colectivos, asociaciones, para poder salir adelante, y yo creo que hay que apostar por las personas, y eso es lo que se ha hecho. Ahora esperar que una vez por todas se recupere la economía, se genere empleo, y esperemos que esto ya dentro de un año estaremos hablando más en positivo que lo que estamos haciendo hoy. Ajá. A mí me gustaría preguntarle, para finalizar, que es el objeto de la conversación, independientemente de sus impresiones sobre lo que ya hemos hablado. El Cabildo va a contratar a 100 personas, a 100 personas a través de 5 planes de formación con alternancia con el empleo, que es la fórmula que yo creo que mejor está funcionando en todos los niveles. Sí, ahora mismo los planes, los denominados PFAE, que son plan de formación en alternancia, una formación dual, trabaja y a la misma vez te está formando, y tiene una inserción laboral bastante alta. En Ingenio, por ejemplo, actualmente me ha comentado la concejala, la gerente, el concejal y el gerente, que hay 7 planes de formación, uno de los municipios que más planes de formación tiene. Y desde Cabildo este año ya hemos iniciado 5 los planes de formación y estamos trabajando de cara al futuro. Y actualmente tenemos uno de domótica, agroturismo, Ludesport. El de Ludesport es para formar, en este caso, monitores que estén vinculados con personas con discapacidad, para actividad física con personas con discapacidad. La Tangana es el de tiempo y ocio libre. Y hay otro que es para el archivo, la digitalización y también la catalogación de documentos. En este caso está en la Fundación Juan Negrín. Son 5, valorados en 1.300.000 euros. El coste de cada PFAE está entre 250 y 275.000 euros aproximadamente. Y lo mejor que tiene estos planes de formación es que también, a su vez, están cobrando durante casi un año, 11 meses, pues un sueldo que está en este caso en formación, casi unos 800 euros. Y ya estamos elaborando los proyectos para el próximo año. Durante este año lo que hemos hecho es llevarlo a cabo en instalaciones prácticamente de Cabildo, y para el próximo año queremos empezar a trasladarlo a los distintos municipios, porque al fin y al cabo el Cabildo es toda la isla y queremos que estos proyectos se lleven a cabo de toda la isla. Uno de ellos que es muy interesante y que creo que va a tener mucha aceptación es el de carniceros. No tenemos carniceros formados,
De hecho, muchos supermercados y hipermercados nos comentan, incluso en el matadero municipal, que faltan profesionales, en este caso de la carnicería, y pues vamos a montar uno justamente en la matadero insular, donde 15 personas se van a formar, y creo que ese va a tener un gran éxito, sobre todo en lo que es la inserción laboral de cara al futuro. Estamos preocupados también por el sector primario, y como tú empezaste diciendo, hay que diversificar, no podemos depender solo del turismo, eso es un auténtico fracaso. Tenemos que crear también mucho más en el sector primario, en el sector de la industria, y a la gente joven decirle que evidentemente las tasas de reposición en las administraciones públicas son muy restringidas, no se han ocupado todas. Con el paso del tiempo tendrá que empezar a abrirse y actualmente la mayor parte de los trabajadores que están en los ayuntamientos son pues una población mayor. Quiere decir que va a haber mucha jubilación y que va a haber mucho empleo en las administraciones públicas. Así que la gente joven que se prepare, que se forme, que tendrá que empezar a salir oposiciones, que creo que son las vías de salidas profesionales que puede haber de cara al futuro. Al igual que todo lo que está vinculado con el sector verde, el azul, o sea, todo lo que es la ecología, la nueva transición ecológica, etcétera, etcétera, que creo que formándose en esos ámbitos pueden haber, pues, salidas profesionales. Bueno, vamos a ver si al menos levantando la ley de racionalización de las corporaciones locales, pues se puede abrir ese abanico, sobre todo para el personal, que como usted bien ha dicho, en muchos ayuntamientos se carece de personal precisamente porque muchos se han ido jubilando y la ley impide las nuevas contrataciones. Esto todo esperemos que vaya cambiando porque los tiempos también cambian y estamos viendo la luz al final del túnel, ojalá sea verdad. Y se haga de día, ¿verdad? En la economía de nuestra región y que la pobreza pues disminuya en todo lo posible. No estamos hablando de un problema de la pandemia, estamos hablando de un problema que arrancó en el 2007 con la crisis económica y que se ha visto absolutamente agravado con la pandemia. Juan Díaz, muchísimas gracias por haber atendido la videollamada de este canal televisión y enhorabuena por estas iniciativas. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer compartir este rato con ustedes. Hasta pronto. Hasta Nosotros luego. cerramos nuestro programa en la jornada de hoy. Muchas gracias por su atención a través de este canal televisión, a través de Radio Desingenio y a través de las redes sociales. Les deseamos lo mejor para esta jornada y por nuestra parte, hasta mañana.